¿Y qué estás vestida? De Virgo de Fairy Tale. ¿Y qué hace? Me quiero quemar. Excava. Excava. ¿Qué excava? Rocas. Rocas. Hace agujeros en la tierra. ¿Con qué objetivo? Fíjate que no sé. ¿Con qué objetivo excava Virgo? Podemos observar unos cosplayers en su hábitat natural. En un bar. Señal arriba que es un bar. No, pero ahora sí. Están de una sábana. Sí, disfrazados. ¿Y de qué estás vestida? Yo, mira, Jane de Fairy Tale. Mira, Jane de Fairy Tale. ¿Y qué hace? Es una... Mira, ya no es la mesera, ¿verdad? Sí. Abrí. Es una mesera. ¡No, es una niña! Ah, por eso, es una mesera del bar, ya entendí. ¿Por qué están aquí? Ajá, en el departamento. Ay, sí. ¿Y qué pasa? Es que mira, o sea, yo me puse a hacer... Entonces, ¿qué pasó con la ropa que traía cuando entró al departamento? Fue una transformación, hombre. Dice, ¿cómo se llama la hora? ¿De Sailor Moon? Dígame usted. Es un castigo por no saber quién soy yo. De Lucy, ¿dónde es eso? Es de un anime que se llama Fairy Tail. De un anime que se llama Fairy Tail. Aprendiz de maga. Aprendiz de maga. ¿Y qué hace el aprendiz de maga? Saca unas llaves con poderes. Unas llaves con poderes, qué original. Las llaves guardan ayuda, inclusive. ¿Qué poderes tienen las llaves? Las llaves. Bueno, son como, algunos son signos del zodiaco, entonces tienen los poderes referentes al signo zodiacal, como por ejemplo, bueno, Acuario, que tiene el poder del agua, y hay otra que es un reloj, entonces por lo general Lucy se mete adentro del reloj. Se mete adentro del reloj. ¿De qué tamaño es el reloj para que quepa adentro? Es un reloj de los de péndulo. De péndulo, grandes, antiguo. Antiguo. ¿De qué color? Café. Café. ¿Bonito o feo? Sí, y tiene bigotes así. El reloj tiene bigotes. Sí. Necesito una afeitada. No. No. Es elegante. Sí, se parece a Pierre. Tiene cara de Pierre. ¿A Pierre no doy una? No. Ah, bueno, sí. 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 Ah. Tiene bigotes de Pierre. Ok.
estás vestida? Porque se me olvidó qué día era hoy. ¿Se le olvidó qué día era hoy? De hecho, ¿qué día estamos hablando? Hoy es domingo. No, dime. De hecho. ¿Cuatro? Ay, cumpleaños amiga, gracias. Entonces hoy cumpleaños su amiga y por eso se le olvidó que iba a hacer cosplay. ¿A qué estamos hablando? ¿Que por qué hoy no anda vestida? Hola, mucho gusto. No, por Dios. No, fue que se me olvidó en la casa. Y ni sabía que era hoy. ¿Dónde? Bueno, alguien que quiere robar cámara aquí. Siento como el mismo issue de la... ¿Pero es que estás vestida? ¿Y de dónde es eso? De Rosen Maiden. Rosen Maiden, ¿y qué hace? Algo random. ¿Algo random? Sí, porque mi cosplay no puede estar completo porque me tuve que cambiar en un parque. ¿En un parque? ¿En cuál parque? De Guapiles, en un kiosco. Para robar. De Guapiles, en un kiosco. ¿Qué está haciendo en un kiosco de Guapiles? ¿De qué estás vestido? Random. Random. Sí, el personaje favorito de los juegos de peleas. Random. Allá viene Mocha. La gente. ¿Y qué hace el personaje random? Era una combinación del traje de Lizard, pero se me quedó el espíritu acompañante, toda la armadura y mi arma principal. Ok. Y el pelo me lo cambiaron. Se lo cambiaron. ¿Y ahora qué es? Random. ¿Y ahora de qué estás vestida? Ahora ando de Amore Senpai, de Surfer Panic. Ajá, ¿y qué hace? Come algodón de azúcar. ¿Come algodón de azúcar? ¿En toda la serie come algodón de azúcar? No. ¿No? Entonces, ¿qué más hace? Solo en Guapiles come. Aquí puede decir. Solo en Guapiles come. Ando buscando a alguien que quiera ser Yuri conmigo. Ajá. ¿Le gustan las mujeres? Me gusta el Yuri. Ajá. Sí. Que me peina. No aparece a nadie. Entonces va a tener que hacer un ya voy con Yuri, versión ecchi. Yo voy con Yuri, versión ecchi, qué éxito. Ok. De Sakura. De Sakura. ¿De dónde es eso? Sakura Card Captor. ¿Y qué hace? Capturo cartas. Captura cartas. ¿Cartas de qué? De póker. No, de póker. Cartas, claro. ¿Y eso cómo se juega? Yo tengo una foto así con Mac. ¡No se juega! ¡No se juega! Entonces, ¿qué gracia tienen las cartas? Yo soy Yugi. ¿No es Yugi? De casta de serie. Solo las captura y las colecciona. Es una... Como estampillas. Carga jugarlas. ¿Y cuánto cuesta una carta? Es una cazadora rara. Solo te roba cartas. ¡Oh, Dios mío! ¡Cazo cartas! Es una cazadora... Caza cartas. A lo civil o lo legal. Le hace daño. Le va a hacer daño con cartas. Le hace daño con cartas. Ajá. Ahora voy a ser mujer. Es como... Se le abre aquí. Es como Gambit, que le tira las cartas y explotan. No. Entonces, ¿cómo le hace daño con cartas? Belina Lee, ¿de dónde es eso? De Dick Rayman. ¿Y qué es eso? Son exorcistas. Son exorcistas. ¿Usted exorciza demonios? Akumas. Akumas. Sí, es la misma madre. ¿Es la misma madre? Sí, es la misma madre. ¿Cómo los exorciza? Con inocencia. ¿Inocencia? ¿Qué clase de demonios exorciza con inocencia? Okay. ¡No me acuerdo! ¡Hollows! 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 ¡Eso es de Bleach! ¡Cayó! ¿Qué es lo que necesita? ¿No lo no es? ¡Lo de Bleach! ¡Lo de Bleach! ¡Akumas! ¡Nada más de Akumas! ¡Nada más Akumas! ¿Sí? ¡Como los de Street! ¡Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4!
Akuma es como los de Street Fighter. No la confunda la pobre niña. Ella sabemos que ella mata a Akuma. Ajá. Eso es todo. Ok. ¿Vas a bailar hoy? Soy muy sexy. Soy serio? Muy sexy. I'm sí. Too sexy for my shirt. Sí. ¿Qué nivel? ¿A qué hora? A las 3. A las 3. Qué pichudo. ¿Y quiénes más van a bailar? Y Mr. Piña y Víctor. Mr. Piña y Víctor. ¿Y de qué van a estar vestidos? De Pokémions. ¿De Poké qué? De Pokémions. ¿Pokémions? Sí. ¿Pokémiones? ¿Por qué no te vestiste? Mucho frío. Mucho frío. Mucha gente. Me cruzo y qué chance que no puede pasar. Después, después. Mucho después. Menos de 3 años. Me parece. Usted todavía me.